Vamos a seguir con este inquietante caso de conspiración, mentiras, medias verdades y una falsa verdadera autopsia de un alien que asombraron a los más crédulos allá por el año 1995. Correría el 5 de mayo del año 1995 cuando saltó a los medios una vieja grabación sobre una autopsia realizada a un alien, posiblemente en una de las naves o búnkeres secretos del Área 51. En el metraje se veía, como digo, a un ser humanoide de mediana estatura, de piel verdosa, gran cabeza, que carecía de pelo, pabellón auditivo y tenía dos pequeños orificios para respirar y una diminuta boca de la que carecía de dentadura. Durante los 17 minutos que dura el metraje se puede ver cómo al alien le extraen los órganos aparte de hacerle otra serie de pruebas. El vídeo fue expuesto a un grupo de expertos en una sala del Museo de Londres. Estos expertos se encargaron en ver pequeños detalles en el vídeo para comprobar que por desgracia era un vídeo falso. Detalles como la no retracción de la piel al producirse el corte con el bisturí. La forma en la que cogieron el bisturí no era la de un patólogo o un forense. El cable telefónico modelo RJ9 o cable en espiral se empezó a fabricar muy pasado en los años 40. Sí es cierto que había algunos modelos telefónicos de la época que tenían el cable en espiral, pero concretamente ese modelo de teléfono tenía un cable recto. Los expertos forenses determinaron que las vísceras del alien eran de cordero. Todo fue un logrado montaje de Ray Santilli, un productor británico que de la producción sacó una buena tajada. Aunque él dijo y en la actualidad dice que esa película es una recreación de una verdadera película que él compró a un miembro de la inteligencia de los Estados Unidos. Según Santilli, poco queda de esta cinta, ya que según él se degradó debido al calor y la mala conservación de esta. El 4 de abril del 2006, el canal privado Sky transmitió un documental titulado Human Investigates Alien Autopsy, el cual fue presentado precisamente por Eamon Holmes, un reputado periodista británico. En este programa, Ray Santilli y su compañero de producción Gary Schiffel admitieron que la película en sí solo era parcialmente real y declararon que el resto era una reconstrucción de 22 rollos de película, cada uno de los cuales tenía una duración de unos 4 minutos, y que ese material lo había visto Santilli en el año 1992, pero que este metraje original, como he dicho antes, se había degradado debido a la humedad y al calor. Dijeron que solo unos pocos frames del original aún estaban intactos. En el documental, Eamon Holmes repetidamente se refiere a la película como una falsificación, mientras que Santilli pacientemente insiste que es una recreación porque él mantenía la idea de que su film era una recreación de una autopsia real a un alienígena que él había visto a comienzos de la década de los 90, pero que seguidamente había sido perdida. Santilli y Schiffel declararon que ellos habían restaurado el cortometraje dañado mediante la filmación de una autopsia simulada sobre un extraterrestre fabricado, basándose en lo que Santilli había visto en 1992, y entonces él fue agregando unos pocos frames del film original, es decir, los frames que no se habían degradado. No obstante, no se han identificado cuáles de los frames del cortometraje serían los originales. Supuestamente, los cortes de la cinta que he puesto en el vídeo son los originales de la auténtica autopsia del alien de Roswell. Santilli mandó un supuesto frame de la auténtica autopsia, pero pasado un tiempo se demostró que era un frame de su producción. ¿Eso quiere decir que es mentira? Sí y no. Los cortes de la cinta sí son auténticos, o para los escépticos, una diferente autopsia de un alien que data de los años 40.
Lo único verdadero, o supuestamente verdadero, de los años 40 eran los trajes médicos que se utilizaron para la elaboración de la película. Pero, ¿el caso de Roswell es falso? Según algunas personas que estuvieron allí, no, no es para nada falso. En el cuadro de descripción os dejaré un metraje del que dicen es el auténtico, y lo digo entre comillas, vídeo del incidente de Roswell. En él se ven cómo unos militares recogen lo que parece ser unos cuerpos alienígenas. Por motivos de copyright no me es posible ponerlo en mi vídeo, pero os pongo el enlace para que podáis sacar vuestras propias conclusiones. Y como siempre digo, en este tipo de casos, yo no afirmo ni desmiento la veracidad del vídeo, simplemente expongo los hechos. Aunque se declaró que el caso Roswell no era un caso ovni, sí es cierto que en su época hubo numerosos testigos que aseguran y juran totalmente convencidos que lo que vieron aquel 10 de julio de 1947 no fue la caída de un globo meteorológico, sino la caída de una nave extraterrestre. Testigos tales como el exagente Chase Brandon, un veterano agente de la CIA con 35 años de servicio. Ha servido como portavoz y enlace de la CIA durante la mayor parte de su servicio en activo. Chase asegura haber visto documentación y fotografías pertinentes dentro de la central de la CIA en Langley. Durante su último periodo de servicio estaba en una zona restringida, un área secreta de la CIA conocida como The Vault, la cúpula. Allí encontró una caja grande, archivada, que solo tenía una palabra. Roswell. Sin dudarlo, Chase la abrió y quedó asombrado. La existencia del incidente de Roswell era cierta. Charlie Focus, ayudante del sheriff, afirmó haber observado a dos soldados estadounidenses cuando arrastraban el cuerpo de unas extrañas criaturas en Roswell en 1947. Este testimonio se encuentra en el libro UFOs Today, 70 Years of Lies, Missing Information and Government Cover-Up, en donde se recoge que él vio todo lo que he dicho con sus propios ojos. Según relata, Focus se encontraba de servicio junto al sheriff Jeff Slaughter. Estos se encontraban en un servicio de traslado de un prisionero, cuando al llegar a la zona donde supuestamente se estrelló la nave, pudo observar cómo el área estaba acordonada por 300 o 400 soldados. Estaban arrastrando a una criatura, afirmó Focus. Era exactamente igual al que vemos por la televisión. Asimismo, asegura que la nave era grande, de unos 30 metros de diámetro, y que estaba estrellada en el cañón. También diría que estos seres medían aproximadamente 1,5 metros, y que su piel no era verde, sino más tirando marrón. Tras permanecer en el lugar unos 20 minutos y ver cómo los soldados trasladaban los cuerpos hasta un camión, Focus y Slaughter fueron desalojados de la zona. En el cuadro de descripción dejaré la entrevista que se le hizo a Charlie Focus siendo ya muy mayor. La entrevista está en inglés. Este ancianito es el cámara de la supuesta y auténtica filmación de Roswell, aquella que le vendió a Santilli y que este hizo la famosa película de la autopsia de alien. En 1947, Jack estaba de cámara en el ejército. Se le ordenó ir a un punto concreto del desierto entre Socorro y Magdalena, cerca del lago seco. Al llegar comprobó que la zona estaba debidamente acordonada y enseguida dedujo que lo que se podía haber estrellado no era en absoluto un avión y mucho menos un globo. Al acercarse, vio lo que parecía ser, según él, un gigantesco disco volador, todavía en llamas y varios fragmentos metálicos a su alrededor. Según decía, también pude ver que la nave estaba tripulada por cuatro seres, algunos
Todavía estaban vivos y emitían unos horribles chillidos. Sentí bastante miedo. Nuevamente sale la altura de estos seres que el señor Barnett diría que medirían alrededor de 1,5 metros, pero con una novedad. Estos seres tenían 6 dedos en cada mano y en cada pie. Estos tenían una especie de cajas a las que estaban fuertemente abrazadas a su pecho, mientras estas criaturas no paraban de llorar. Inmediatamente, el mando me ordenó grabar todo. Posteriormente, los restos de la nave serían llevados a la base de Ray Patterson. Supuestamente, la grabación de 38 segundos que puse en el cuadro de descripción es la de este caballero. Hasta la fecha no se sabe la ubicación del resto de la misteriosa cinta, y tampoco se sabe la ubicación de los misteriosos maletines. Lo que sí se pudo rescatar, al menos fotográficamente, son las famosas vigas con las extrañas escrituras y unas placas en las que están ambas manos de 6 dedos. Probablemente estas placas serían algún cuadro de mando de la nave. Uno de los testimonios más famosos fue el de Eliezer Benavides. Eliezer era un veterano de la Fuerza Aérea que en 1947 se encontraba destacado en la base de Roswell y se le dio la orden de custodiar el hangar 84 hasta nueva orden. En ese hangar estarían los restos y la aeronave estrellada, prohibiéndole la divulgación de lo que había allí y por supuesto no ver más de lo necesario. Según decía Eliezer, el olor que había en el hangar era fuerte, hasta el punto que daban arcadas. Se ordenó que el hangar fuese totalmente custodiado. De hecho, decía Benavides, todo el hangar estaba perimetrado y custodiado, dando la orden de que nadie mirase por las ventanas del hangar. Él llevó a algunos de los cuerpos al hospital y dijo que el olor que había allí era insoportable, y que vio uno de los cuerpos cuando tuvo que depositarlo en una camilla. El señor Benavides, aunque relató lo ocurrido, fue muy escueto, rigiéndose todavía por el código de silencio. Pero nuevamente sale el tema de la altura de estos seres, que según decían, medía algo menos de 1,50. Según dijo, los cuerpos fueron repartidos entre Ohio y Álamo Gordo. Desconozco si sigue aún con vida, pero de ser así, es el único testigo con vida del incidente de Roswell. Sea cierto o no, el incidente de Roswell dio más de un quebradero de cabeza a las más altas esferas del gobierno y a los departamentos federales. A día de hoy se pueden ver un sinfín de documentos desclasificados acerca del incidente de Roswell. Hay una teoría de la conspiración acerca de JFK, del que dicen que uno de los motivos por los que fue asesinado es por querer dar a conocer al público americano la verdadera existencia de los ovnis y del caso Roswell. Por su parte, Marilyn Monroe, tiempo antes, moriría supuestamente por el mismo motivo. De todos es sabido el tórrido romance que mantuvo con ambos hermanos, pero parece ser que JFK le desveló a Marilyn secretos que ella también quiso desvelar. Para finalizar, vamos a hacer memoria. ¿Os acordáis de esta foto? ¿Os habéis preguntado qué es lo que pone en esa misteriosa carta? Ha sido uno de los misterios de este caso. Y hasta hace unos años, David Kudiak, un experto acerca de Roswell, descubrió con su equipo y con varios programas informáticos lo que decía en el memorándum del general Raymond. Aunque asegura que lo descifrado es un 80% fiable, queda un 20% que puede ser un error. A día de hoy, Roswell vive de aquel momento, en el que si sí o si no, se estrelló una nave que pudiese venir del otro confín de la galaxia. Lo cierto es que es un negocio productivo para Roswell, en el que hay infinidad de negocios e incluso un festival acerca del tema alien. Pero otros dicen, como Bob Lazar, que los pequeños humanoides se encuentran en uno de los muchos búnkeres subterráneos del Área 51, que los que sobrevivieron todavía viven y que muchas de las mejoras y adelantos militares y armamentísticos que tiene en la actualidad el ejército americano vienen de su sabiduría, y que la nave
fue trasladada y se encuentra en uno de los muchísimos hangares del Área 51, custodiada por innumerables medidas de seguridad. Pero yo ahí no voy a decir nada. ¿Qué te ha parecido el vídeo de hoy? Si te ha gustado el vídeo, por favor, dale like, suscríbete, dale a la campanita y comparte el vídeo con todo el mundo. Así me ayudarás a mejorar en mis futuros proyectos. Te espero en un próximo vídeo. Hasta pronto.